Hoy en Depolo Channel repasamos lo mejor de la final del Showbury Memorial Cup, donde Orchard Hill fue el campeón. Además, falleció Irenita Nuera y tenemos un video homenaje de este gran producto polo argentino. En San Moritz, el lago se prepara para recibir a los cuatro equipos del World Cup on Snow y en Argentina, Costa Esmeralda, Pinamar y Mar de las Pampas recibieron al show del polo. Estas son las novedades de la semana. Viajamos a Palm Beach para ver las imágenes gentileza de Chucker TV, donde en la semifinal Villa del Lago le ganó a Enigma por 11 a 10 y accedió a la gran final del torneo Joe Barry Memorial Cup. En la otra llave, el equipo de Facundo Pérez, Orchard Hill, se quedó con el triunfo tras este golazo del 3 del equipo y de esta manera accedieron a la final, donde Orchard Hill terminó ganando por 15 a 13 en las últimas horas con 12 goles marcados por Facundo Pérez. Hoy es sin dudas el día más triste de mi carrera polística, publicó en su cuenta de Twitter Pablo McDonough, quien se encuentra participando de un torneo de polo en Dubái. Irenita Nuera, hija de Clarín y el Ercina suegra, falleció en Argentina y este producto polo argentino, que debutó con 5 años en la semifinal del Abierto 2012 y jugó 2 chakras en la final. Sin duda que este ejemplar fue considerado como uno de los mejores de Pablo McDonough y en la final del 2013 de Palermo fue la yegua con más minutos en la cancha y recibió 3 nominaciones en la triple corona de ese año, inclusive en la final de Palermo. Se viene una nueva edición de San Moritz. 4 equipos de alto handicap de Australia, Irlanda, Italia y Suiza van a competir por el Snow Polo de San Moritz entre el 30 de enero y el 1 de febrero de este año. Debido a las altas temperaturas en las últimas horas, el lago no se había congelado del todo, pero los organizadores decidirán si será necesario más nieve hecha con máquinas para ser añadida a la caída de la nieve natural que se espera para los próximos días. En Argentina se jugó la triple corona de beach polo en los balnearios de Costa Esmeralda, Pinamar y Mar de las Pampas, donde 4 equipos participaron de estos eventos que contaron con una gran cantidad de público presente que se acercó para disfrutar del show del polo en la costa atlántica. Esto ayuda a seguir fomentando el crecimiento del deporte, ya que en cada torneo participaron jugadores locales de cada ciudad. Estas fueron las noticias de esta semana. Nos reencontramos la próxima para tener más información del mundo del polo. Hasta entonces.